Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos hoy en nuestro recorrido que iniciamos en Valledupar y terminaremos en La Dorada, Caldas. Hoy realizaremos un recorrido que inicia en la capital del vallenato, Valledupar. Después nos enrutaremos hasta Pelaya. Seguiremos viajando de norte a sur para llegar a Río de Oro. Pasaremos por Ocaña, en norte de Santander, y continuaremos nuestro viaje hacia Simacota, en Santander, Puerto Boyacá, en Boyacá, Puerto Salgar, en Cundinamarca, y La Dorada, en Caldas. Les recordamos a los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, car, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-096-4440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Aunque Valledupar no hace parte del trazado de la vía, hemos decidido que los periodistas que están ubicados en esta zona pues también deben recibir este tipo de apoyo y de trabajo que realiza la concesionaria capacitando a los periodistas. El objetivo es la sensibilización como tal del conductor para evitar más accidentes. Duplicamos el espacio para poder que nuestros usuarios puedan circular más fácilmente y con más comodidad. Con esta obra el Gobierno Nacional responde al departamento de una manera muy significativa en conectividad, en competitividad, de manera que estamos muy complacidos. Iniciamos este viaje acompañados del sonido del acordeón, instrumento que caracteriza la música vallenata. Valledupar es la capital del departamento de Cesar y la capital mundial del vallenato. Redacción fue el tema de capacitación a los periodistas de Valledupar en una jornada organizada por la concesionaria Ruta del Sol y Consol. Acompañamos una jornada de capacitación para los periodistas de Valledupar realizada por la concesionaria Ruta del Sol y Consol. En esta oportunidad quisimos también extender esta jornada a los periodistas de Valledupar para poder darles mayores insumos y herramientas de comunicación que les permita realizar mejor sus labores diarias de comunicar e informar a la comunidad. Los temas principales fueron la redacción, la ortografía y la forma adecuada de transmitir la información desde los diferentes medios de comunicación. El taller que se desarrolló hoy con los periodistas fue un taller de actualización. Pude ver por la reacción de las personas que hacía falta que hay muchas normas, algunas muy antiguas dictadas en el 52, pero otras mucho más recientes que son del 2010, que deben ser asimiladas poco a poco, pero finalmente asimiladas por quienes escriben y quienes hablan en radio y en televisión, para que haya esa unidad que necesite el idioma, que se maneje el idioma con los mismos criterios de corrección en todas partes del mundo. 35 periodistas asistieron a esta actividad que busca formar y mejorar la labor periodística de quienes se desempeñan en los medios de comunicación. La capacitación permanente debe ser una responsabilidad de todos los periodistas, de todos los comunicadores. Nosotros manejamos un bien público, que es la información, que es la comunicación. Hoy estamos haciendo una parada
en algo que nosotros creemos que somos duchos y que todos lo sabemos, pero nos hemos dado cuenta que tenemos falencias en la manera de construir párrafos, de dirigirnos a las personas que nos leen y que nos escuchan. Y hoy hemos tenido una oportunidad maravillosa con una persona que es muy experimentada y sabia en esto. Fueron, creo que, 12 reglas de oro que a partir de hoy pondremos en práctica como algo maravilloso para interiorizar, para capacitarse, para ser cada día mejores profesionales, y todo esto por ustedes. Para la concesionaria Ruta del Sol y para Consol, es importante que los periodistas se actualicen y cualifiquen su manera de informar, porque esto finalmente beneficia a las audiencias. Dejamos la cálida Valledupar y nos enrutamos hacia Pelaya, también en el Cesar, municipio bañado por las aguas de la Ciénaga de Saaya y las quebradas La Virgen y El Carmen. La agricultura y la ganadería son sus principales renglones productivos. Aquí en el municipio de Pelaya se llevó a cabo una campaña de movilidad segura dirigida a los conductores de carga pesada. La concesionaria Ruta del Sol continúa con sus campañas de movilidad segura a lo largo de los 528 kilómetros de oportunidades. Esta vez acompañamos una jornada en el municipio de Pelaya. Pelaya, estamos haciendo una campaña que le llamamos Estación de Socialización. Se hace en compañía con la DITRA para pagar los conductores de carga pesada, hacerles una charla, jugar con ellos el tiro al blanco. En esta actividad participaron conductores de vehículo pesado, quienes recibieron una charla acerca de los riesgos que corren en la carretera y los cuidados que deben tener para preservar sus vidas, y lo hicieron jugando al tiro al blanco. Lo que trata de sensibilizar a la gente de pronto para reducir un poco los accidentes, y me parece bueno. Concientiza a reducir menos los accidentes y nos concientiza que tenemos que tener cuidado en la vía, de la distancia que tenemos que llevar de un carro a otro. Estas campañas alertan a los usuarios sobre el cumplimiento de normas como no adelantar en doble línea, no exceder los límites de velocidad y llevar las luces encendidas. Por lo menos lo del túnel no lo tenía exactamente todavía concretado. La de los conos de 100 metros tampoco, o sea, uno siempre se acostumbra a colocarlos a 30 metros, a 20 metros, pero así no. Y es bueno eso. No, está excelente. Es muy bueno que nos ayuden a concientizarnos los peligros que tenemos nosotros sobre la carretera, sobre la vía. Es muy bueno para poder preservar la vida humana, que es lo más importante. El programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol busca disminuir los índices de accidentalidad y cuidar la vida de quienes transitan por la doble calzada. Seguimos viajando por la Ruta del Sol Sector 2 hasta llegar a Río de Oro, en el sur del Cesar, donde se pone al servicio de los usuarios una obra que cumple con todos los estándares de calidad y que mejora la seguridad vial. El peaje de Morrison ya entró en funcionamiento y se encuentra a disposición de los usuarios para mejorar su seguridad y su servicio. Ya está al servicio de los usuarios la nueva estación de peaje de Morrison, ubicada en Río de Oro Cesar, entre los municipios de San Martín y Aguachica. Para beneficio de nuestros usuarios, a partir del 12 de octubre dimos en operación el nuevo peaje de Morrison, la sede del nuevo peaje de Morrison, que nos va a permitir tener prestarle un mejor servicio a los usuarios. En esta sede contamos con 6 carriles. Con el ánimo de atender en el menor tiempo posible al usuario, se instalan también talanqueras de alta velocidad, las cuales responden a,
a las indicaciones que dé el recolector en la cabina para disminuir el tiempo de espera de los usuarios. Esta es la primera nueva estación de peaje que se da al servicio en la carretera. En pocas palabras, duplicamos el espacio para poder que nuestros usuarios puedan circular más fácilmente y con más comodidad. Esta sede es la primera sede de peaje que inauguramos. Hemos tratado de adicionarle una serie de condiciones que garantizan la seguridad de nuestros integrantes y de los usuarios en temas de seguridad. Este peaje fue construido con tecnología moderna que agiliza el tránsito de los usuarios. Entre otras innovaciones, las recaudadoras tienen pantallas touchscreen. Cualquier novedad se informa al centro de control del peaje y cuenta con sistema de protección atmosférico que salvaguarda la vida del personal y usuarios de la vía. ¿Cómo garantizamos que el cobro a cada uno de los usuarios sea el correcto y sea el que está establecido? Con elementos que están instalados en la superficie del concreto, que están en capacidad de detectar la categoría de cada uno de los vehículos que pase por ahí. Las estaciones de peaje del sector 2 de la Ruta del Sol se encuentran ubicadas en San Vito, Aguas Negras, La Gómez, Morrison y Pailitas. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. Se firmó el acta de inicio para la construcción de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y el puente sobre el río Lopón fue puesto al servicio de los usuarios. Ya regresamos. Después de conocer la nueva estación de peaje de Morrison, nos dirigimos hacia Ocaña, la segunda ciudad en importancia del departamento de Norte de Santander, desde donde se dio una gran noticia para la región y para el país. En Ocaña, Norte de Santander, se firmó el acta para la construcción de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Esta obra beneficia a los usuarios y vecinos de la carretera, acortando los tiempos de recorridos y brindándoles seguridad y comodidad. El vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, anunció con regocijo y optimismo la firma del acta de inicio para la construcción de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, en un evento realizado el pasado 21 de noviembre en Ocaña, Norte de Santander. A partir de hoy, arranca la novena concesión de la primera ola en Colombia. Esta obra, que se inicia hoy, Ocaña, Gamarra, tiene un valor de 1.2 billones de pesos. Una obra que le va a permitir a Ocaña conectar con Gamarra, estar en los nuevos puertos que sobre el río Magdalena también se están concesionando. El vicepresidente destacó la responsabilidad y seriedad de las empresas que construirán esta importante obra. Es una obra que también los va a conectar de la manera más adecuada con la Ruta del Sol 2 para tener una ágil salida hacia la costa atlántica. Con esta obra el gobierno nacional responde al departamento de una manera muy significativa en conectividad, en competitividad, de manera que estamos muy complacidos de que a partir de hoy, que se firma el acta de inicio de obra, podamos ya empezar a constatar el buen desempeño de la misma. El presidente de la concesionaria Ruta del Sol, Eder Pablo Ferracuti, afirmó que, además de las innegables oportunidades que generará el proyecto en la región, esta obra será una solución permanente a los problemas de movilidad que se presentan entre Río de Oro y Gamarra, permitiéndole a los usuarios de la vía reducir el tiempo de recorrido entre aproximadamente 30 y 50 minutos, mejorando así las condiciones de la vía en términos de diseño y ampliación de carriles. Las obras están previstas de inicio en abril del próximo año, ¿no? Y esperamos que hasta 2018 eso ya esté terminado con todas las obras concluidas. Totalmente satisfecho de haberle traído no solamente a la provincia de Ocaña, sur del departamento del Cesar, sur de Bolívar, sino también a nuestro país vecino como Venezuela, una obra tan importante, una obra que sin lugar a dudas reviste la importancia de una región que le aporta sumamente al Producto Interno Bruto del,
del gobierno colombiano. El nuevo proyecto vial consiste en la intervención de 82 kilómetros de vía, 62 kilómetros de construcción y 20 kilómetros de rehabilitación y mejoramiento. La Iglesia siempre está de acuerdo con todo aquello que contribuye al mejoramiento del bienestar de las personas. Por lo tanto, todos estos elementos que se sumen a tener mayor equidad serán bienvenidos. La verdad que muy agradecido con el Gobierno Nacional, con Rutas del Sol, porque la verdad esto es una obra de gran impacto que nos va a permitir generar más desarrollo y progreso a nuestras comunidades. Al evento también asistieron el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, alcaldes municipales, concejales y representantes de sectores económicos y eclesiásticos de la región. Nos vamos de Ocaña, subimos a Huachica y nos enrumbamos hacia Barranca Bermeja y Simacota, donde se dio al servicio de los usuarios el nuevo puente sobre el río Opón. Entró en funcionamiento el puente sobre el río del Opón, ubicado en el departamento de Santander. La reducción de los tiempos es uno de sus beneficios. Con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, fue puesto al servicio de los usuarios el puente sobre el río Opón, ubicado en el departamento de Santander. Nosotros, al abrir esta vía, estamos garantizando el flujo vehicular normal, que será uno de los puntos neurálgicos de esta zona del país, porque como ustedes saben, esta es la única vía de comunicación directa hacia la costa. Entonces creo que esto va a ser de gran beneficio para todas las personas que transitan diariamente por esta vía. Con esta importante obra, la concesionaria Ruta del Sol y Consol ratifican su compromiso con los usuarios de la vía y con el país. Es un puente que se hizo totalmente en concreto, tiene 162.5 metros lineales de longitud y tiene 1160, que es el ancho de la vía nuestra. Entonces, como pueden ver, es una obra, pues, podemos decir, especial de las nuestras aquí dentro de nuestro frente. Este puente, que tiene la capacidad de soportar simultáneamente vehículos de hasta 52 toneladas, reemplaza la antigua estructura obsoleta que obligaba a dar paso restringido a un solo carril. Esto comunica la zona norte de Lizama, podemos hablar por la zona norte de Barranca Bermeja, Bucaramanga, y la zona sur podemos hablar de los sitios más cercanos con Puerto Boyacá, Puerto Berrío, San Pedro de la Paz, La Dorada, Puerto Salgar, que es como los sitios realmente por donde pasa la mayor el flujo vehicular del país. Los usuarios agradecieron la puesta al servicio del puente y destacaron los beneficios de esta obra, que libera la única restricción de carga vigente en la Ruta del Sol Sector 2. Es una obra que nos beneficia a todos porque agiliza la movilidad en la ruta. Una obra que se está esperando hacía ya rato y con la apertura estamos satisfechos. Pues es una apertura muy buena, porque anteriormente pues había mucha congestión, un puente en malas condiciones y esto. Ahorita ya quedamos con buen puente, al igual muchos sectores han quedado muy buenos. El nuevo puente reducirá los tiempos de recorrido para las comunidades aledañas de Opón, Oponcito, Puerto Nuevo, La Rochela y Puerto Parra y quienes transitan por el sector. También ayudará a mejorar la movilidad de este corredor vial, ya que no se presentará la congestión ocasionada por el paso restringido que existía. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso, esperen. Los periodistas de los 528 kilómetros se capacitaron en temas de infraestructura vial. Ya regresamos. Dejamos Barranca Bermeja y Simacota para dirigirnos hasta La Dorada, en el departamento de Caldas, un municipio bañado por las aguas del río Magdalena y de tradición comercial y pesquera. Aquí terminamos el recorrido de hoy.
Un total de 80 periodistas de la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2 asistieron a la jornada de capacitación organizada por la concesionaria Ruta del Sol y Consol. Para cerrar este año de la mejor forma, la concesionaria Ruta del Sol y Consol realizaron la segunda jornada de capacitación para los periodistas de la Ruta del Sol Sector 2, con el fin de ayudarlos a mejorar sus conocimientos acerca de los beneficios de las obras de infraestructura. Este año realizamos dos jornadas de capacitaciones para periodistas. Se trataron dos temas, redacción y beneficios de las obras de infraestructura para el país. Y a nosotros nos parece importante ofrecer este espacio donde ellos puedan discutir y aprender y adquirir nuevas habilidades. No contar con una doble calzada entre el centro del país y la región Caribe sería echar por la borda todo lo que se ha hecho en materia de TLCs y de inversiones, de los esfuerzos que hace el gobierno por atraer inversión extranjera. No haríamos nada si no contamos con las vías. Además, está el tema del turismo. La Ruta del Sol, tener una doble calzada, es un catalizador de inversiones en las regiones. Como siempre, el recorrido de la capacitación inició en La Dorada, Caldas, siguió por Puerto Boyacá y Barranca Bermeja y finalizó en Aguachica, Cesar. Capacitarnos sobre un tema en el cual muy pocas veces teníamos la posibilidad de tener acceso a la información nos permite visualizar un futuro vial importante, especialmente el tema de las concesiones de infraestructura. Yo creo que este tipo de capacitaciones nos engrandecen, nos permite entregarles un mejor producto a nuestra audiencia. Bueno, este tema de la capacitación en el día de hoy fue muy excelente para nosotros los periodistas, ya que esta parte, pues, es importante sobre el manejo que nosotros vamos a desempeñar en nuestro rol. El tema de los beneficios de las obras de infraestructura fue bien recibido por los periodistas de la región. Es aplaudible y es necesaria que nos sigan socializando y que nosotros entendamos qué es realmente el trazado de la Ruta del Sol. Nos dio herramientas para conocer, como lo dije anteriormente, cómo se concreta una obra de infraestructura y qué debemos buscar y cómo debemos indagar para saber a qué se llega y cómo se llegan a estas obras que de gran importancia para el país, en especial para Puerto Boyacá, como es la Ruta del Sol Sector 2. Las jornadas de capacitación a periodistas realizadas durante el 2014 fueron exitosas y tuvieron una asistencia de 192 comunicadores de los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar. Recuerden que los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-0964-440 o al numeral 737 desde un teléfono móvil. Si desea conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutaDelSol. En Flickr, concesionaria Ruta del Sol. O ingresa a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marley Amado y los espero en una próxima oportunidad para seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen en los 528 kilómetros de oportunidades.